All right, they got water, orange juice, and what looks like cider. Taste it. Yep, it's fat. I drank fat. Yeah, I know, I did that 2 minutes ago. Qué bien, tienen agua, jugo de naranja, y esto parece sidra. ¡Pruébalo! Sí, es manteca, tomé manteca. Sí, lo sé, la probé hace 2 minutos. Qué bien, tienen agua, jugo de naranja, y esto parece sidra. ¡Pruébalo! Sí, es manteca, tomé manteca. Sí, lo sé, la probé hace 2 minutos. Este tipo es todo un genio. Are you sure you want to do this? Oh my God! Is everybody getting married? No running in the chapel. Hey, don't you give me any of your... Hey! Hey! What are you guys doing here? Ross and Rachel left us a message saying they were getting married. ¿Seguro quieres hacerlo? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Que todo el mundo se va a casar? ¿Eh? No pueden correr en la capilla. Oiga, usted no me va a decir lo que tengo que... ¡Hola! 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 ¿Qué están haciendo? Ross y Rachel dijeron que se iban a casar. Nos dejaron un mensaje. ¿Seguro quieres hacerlo? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Que todo el mundo se va a casar? ¿Eh? No pueden correr en la capilla. Oiga, usted no me va a decir lo que tengo que... ¡Hola! 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 ¿Qué están haciendo? Ross y Rachel dijeron que se iban a casar. Nos dejaron un mensaje. Cuando el árbitro solo sirve para estorbar. ¿Y el freno de mano? Oh, TV, you're sick, you shouldn't play. You should just go home and get in bed and stay there. But I'm unemployed. My music is all I really have now. Well, music and making my own shoes. Pretty, huh? Hola. Oh, Phoebe, así no puedes tocar. Deberías meterte a la cama y quedarte ahí. Pero soy desempleada. Mi música es todo lo que tengo ahora. Mi música y hacer mis propios zapatos lindos. Hola. Oh, Phoebe, así no puedes tocar. Deberías meterte a la cama y quedarte ahí. Pero soy desempleada. Mi música es todo lo que tengo ahora. Mi música y hacer mis propios zapatos lindos. Esto sí es divertirse en el trabajo. Pigeon for men. Pigeon for men. Hey, Annabelle. Hey, Joey. Did you hear about the new guy? Who? Nobody knows his name. Me and the girls just call him the hombre man. John para hombre. ¿John para hombre? Hola, Anabel. Hola, Joey. ¿Conociste al empleado que llegó hoy? ¿Quién? Nadie sabe su nombre y todas las chicas le llamamos el hombre macho. ¿John para hombre? ¿John para hombre? Hola, Anabel. Hola, Joey. ¿Conociste al empleado que llegó hoy? ¿Quién?
Nadie sabe su nombre y todas las chicas le llamamos el hombre macho. Este tipo debería trabajar para la NASA. So how is Joan? Broke up with her. Oh, why? Don't tell me. Because of the big nostril thing? They were huge. When she sneezed, bats flew out of them. Come on, they were not that huge. I'm telling you, she leaned back. I could see her brain. Hola. ¿Cómo está Joan? Terminé con ella. Oh. ¿Por qué? No me digas, ¿porque tiene la nariz grande? ¡Es enorme! Cuando estornuda, expulsa murciélagos. Vamos, no la tiene tan grande. Les digo que cuando se recuesta, puedo verle el cerebro. Hola. ¿Cómo está Joan? Terminé con ella. Oh. ¿Por qué? No me digas, ¿porque tiene la nariz grande? ¡Es enorme! Cuando estornuda, expulsa murciélagos. Vamos, no la tiene tan grande. Les digo que cuando se recuesta, puedo verle el cerebro. Un vidrio de mala calidad. Su jefe no va a estar muy contento. You know, I'm not surprised. I mean, if you see them together, they're really cute. Cute? This is Janice. You remember Janice? Yes, Joey, I remember. She's annoying, but you know what? She's his girlfriend now. I mean, what can we do? There you go. That's the spirit I'm looking for. What can we do? Huh? Bueno, Joey, no me sorprende. Los has visto juntos. Se ven tiernos. ¿Tiernos? Ella es Janice. ¿Sabes quién es Janice? Sí, Joy, no lo olvides, gritona, pero sabes que es su novio ahora. Dime, ¿qué hacemos? ¡Eso es tu espíritu de búsqueda! ¿Y qué hacemos? ¿Ah? Bueno, Joy, no me sorprende. Los has visto juntos, se ven tiernos. ¿Tiernos? Ella es Janice. ¿Sabes quién es Janice? Sí, Joy, no lo olvides, gritona, pero sabes que es su novio ahora. Dime, ¿qué hacemos? ¡Eso es tu espíritu de búsqueda! ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Esto va a doler.